Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto que nos acompañen en este espacio de entrevista de su programa Educativa TV. Antes de iniciar con la charla de este día, quiero recordarles nuestros medios de contacto, el teléfono 212-4775, el correo electrónico educativa.tv@sec.gov.mx y también las redes sociales que están a su disposición. En Facebook nos encuentran como Televisión Educativa de Sonora y en Twitter como @TVESonora. Nos dará muchísimo gusto, como siempre, recibir sus saludos y comentarios en cualquiera de estos medios. Y bien amigos, en este día tenemos como invitados a 4 de 5 jóvenes que forman el grupo musical Libro Abierto. Su propuesta es música norteña y literatura. Para muchos tal vez sea una combinación extraña, pero resulta en una propuesta bastante interesante, fresca, novedosa y divertida. Y bueno, qué mejor que ellos mismos para hablarnos al respecto. Nos acompañan Juan Pablo Maldonado, él es bajo, quinto y vocalista. También Malik Peña, bajo. Carlos Valenzuela, acordeón. Y David Norzagaray, director y compositor. Muchachos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bien, pues David, vamos a iniciar con la pregunta obligada, por favor. ¿Cuándo y cómo surge la idea de crear Libro Abierto, esta propuesta con música norteña y literatura? Esta propuesta nace en... nace con una presentación, de hecho, el 2010, en la Feria del Libro de Hermosillo. Bueno, a sed de ganas de leer, y viendo que también nos hace mucha falta, bueno, yo creo que es un medio idóneo, para mencionarlo, porque si uno recuerda la primaria, la gente que tiene mi edad, más o menos yo tengo 45 años, y yo no recuerdo que alguna vez me hayan puesto a leer algo que me gustara. Y lamentablemente el fomento a la lectura no fue el fuerte en mi educación. Y pudiera decir que en lo personal, pero sé que en lo general no lo ha sido. Entonces Libro Abierto conjuga el gusto por la música norteña, que tiene algunas variantes que la hacen diferente, ¿no? Como los narcocorridos y todo esto, que mucho más allá de la censura debemos cambiar nuestra realidad, porque los corridos siempre han cantado nuestra realidad. No debemos cambiar la música, sino cambiar nuestra realidad. Y qué mejor manera que leyendo. Entonces, claro, así surge en el 2010, juntamos estas dos opciones de educación y la hacemos de una manera muy divertida, hacemos corridos desde Caperucita Roja para infantil hasta corridos para adultos como La Casada Infiel de García Lorca, por ejemplo, que es un poema erótico bellísimo. Bueno, hay para todos. Y así surge, como te digo, con las ganas de hacer que la gente lea y que nosotros mismos, ¿no?, empecemos a leer. Claro que sí. Y bueno, Malik, platícanos por favor más sobre lo que nos comenta David, que son pues uno de los propósitos del Libro Abierto, que es el fomento a la lectura, y pues también los otros que tiene, también además pues de divertir y de hacer, por supuesto, lo que a ustedes les gusta, ¿verdad?, que es música. Claro, como ya lo mencionó aquí David, pues uno de los propósitos, ¿no?, es el fomento a la lectura. Así es. Buscamos plasmar todo lo que la literatura universal ofrece, buscamos plasmarlo en la música regional de nosotros, ¿no?, que también esa es parte del trabajo del Libro Abierto, ¿no?, de hacer como un fomento y rescate de la música que nos caracteriza a nosotros como norteños, ¿no?, como sonorenses, y fusionamos esta forma musical del corrido, ¿no?, que es muy tradicional, muy de nosotros, que funge como crónica, como hasta noticiero, o sea, que relata algo, ¿no? Claro. Nosotros buscamos relatar lo que dicen los libros, ¿no? Y así es como queremos fomentar la lectura, queremos fomentar también todos los valores que se ven en los libros, y eso es así, ¿no?, básicamente, ¿no?, lo que es el propósito del Libro Abierto, pues rescate de nuestra música, lograr esa fusión y fomentar lo que hay en los libros, ¿no?, pero de una manera muy... muy regional, ¿no?, muy nuestra. Claro que sí. Y bueno, David, ¿cuáles puedes mencionarnos como otros títulos que también manejan ustedes aquí en su propuesta musical y pues que también son muy conocidos por todos nosotros, ¿no? Bueno, en el área infantil, digamos así, hay corridos muy divertidos para niños. Está, bueno, Caperucita Roja, está El Patito Feo, está Pinocho, El Flautista de Hamelin, Blancanieves, pero para adultos también está, por ejemplo, el corrido de Jack el Destripador, que está dedicado a las muertas de Juárez. Está Drácula,
Estaba el otro. Bolero Doñines también. Bolero Doñines, gracias. Bolero Doñines, que está. Ese sí es para enamorarse, ¿eh? De José Zorrilla. Porque de don José Zorrilla, sacado de Juan Tenorio. Este es el bolerito a Doñines. El clásico, ¿no es verdad, Ángel de Amor? Pero en un bolerito norteño que la verdad sí está para bailar de cartoncito de cerveza. Está rico. Sí. Muy bien. Y bueno, Carlos, pues los géneros musicales que. Ya nos menciona David los corridos, pero también pues los boleros y las cumbias. Platícanos sobre todos estos géneros, pues que abarca esta propuesta de toda la literatura. Pues afortunadamente hemos con la música norteña hay muy, muy, muy bonitos boleritos, corridos, cumbias, ¿no? Que son de acá de nuestra región. Entonces, tenemos por ahí una cumbiecita que es. Creo que es la única, ¿no?, que tenemos. Hasta ahorita es la única cumbia que tenemos. Es la de Metamorfosis, de Franz Kafka. Y de este, la verdad, ha resultado así como, ha dado un revuelo. Tanto resultado que hasta nos censuraron. Un año, ¿no? con esa cumbia. Entonces, tratamos siempre de no tener lo mismo. O sea, que eso van a ser puros corridos. No, porque también no podemos hacerla... porque sea enfadoso, ¿no? El mismo tipo de música, ¿no? Necesitamos hacer meter boleritos, cumbias, hacemos rancheritas como esta, la de